3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 28, 28. Esta parte, ¿no? Dos celulares de dudosa procedencia, de los cuales ya hemos detectado un promedio de 20 que son robados, se han hecho las verificaciones, pero estamos en proceso de identificación de los demás celulares que son de última generación. ¿500 celulares intervenidos o incautados, de los cuales estamos haciendo las verificaciones y hay 20 que ya han sido detectados como robados? Ahora, es un operativo que se ha armado en todo lo que es el mercado ganadero, ¿verdad? Efectivamente. Con información de inteligencia, el personal de la División de Guaral ha hecho el seguimiento correspondiente, se han hecho las filmaciones y se ha intervenido en flagrancia. ¿Cuántas personas detenidas existen, verdad? Tenemos 4 detenidos por el momento. Las personas que hayan sido víctimas de asalto, robo de sus celulares, ¿cuál es el procedimiento para poder denunciar y ver si es parte de sus celulares en el que corresponde? Claro, una vez que ellos acrediten que han sido dueños, han hecho las denuncias correspondientes y hagamos toda la documentación, pueden venir acá a la comisaría de Guaral para que identifiquen sus equipos y sean entregados. ¿Cuál es el procedimiento que han seguido ustedes puesto por puesto para poder verificar si están robando los celulares? Previamente se han hecho labores de inteligencia, se han detectado algunos puestos donde hay celulares de dudosa procedencia. Se ha intervenido, se ha comunicado al Ministerio Público y están haciendo las verificaciones correspondientes. Ahora, este tipo de operativos es muy importante para mantener también la seguridad a los ciudadanos, de que si se pierde un celular o le roban un celular, usted lo puede recuperar. Efectivamente, en forma constante estamos viendo, no solo en Guaral, sino a nivel nacional, el robo de celulares, que conviene que tengamos las denuncias, la policía ha hecho la inteligencia y se ha intervenido y este es el resultado de la el alférez acá va a hacer la demostración de la verificación. En estos momentos vamos a proceder con la verificación del celular mediante el sistema de OSIPTEL para poder verificar si este es reportado como robado o está en pérdida o es hurtado. La Policía Nacional del Perú realiza lo siguiente. En el celular marca asterisco numeral 06 numeral y automáticamente sale el email del equipo celular. Nosotros, mediante sistemas, ya sea celular o una laptop o una computadora, nosotros ingresamos al sistema de OSIPTEL, en la cual nosotros digitamos el número de email del equipo celular que vamos a evaluar. Nosotros, al digitar el email, verificamos si efectivamente es robado y nos sale el reporte que a continuación le estoy enseñando. Este equipo celular Samsung de última generación es reportado mediante OSIPTEL que es robado, y es así como la Policía Nacional del Perú demuestra que este celular es reportado como robado. En ese caso sale solamente el código del email, pero más no el usuario, ¿no? No, en este sistema solamente sale el email, no el usuario. Ya, y las personas que puedan, ¿cómo poder saber las personas que han recuperado, que la policía ha recuperado su celular? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Para poder acreditar que este celular es de la persona, tiene que demostrar, ¿no?, o traer los documentos, como es su factura, su boleta de compra o la denuncia que ha realizado en la comisaría, para poder acreditar, ¿no?, que es efectivamente su celular. Bueno, vamos a encontrar celulares tan buenos como ese y como ese. Este celular es carísimo. Listo, ya con orden, gracias. Listo. Usted sabe de servicio técnico, le digo que no, servicio técnico. Perdón.
Equipo, cargado menos. Equipo, no. Cargado menos. Equipo, no. Accesorio no, ¿eh? No, no, accesorio no. Teléfono nomás, ¿quién no quiere? Equipo nomás, accesorio no. No, no, accesorio no. Accesorio no. Los satélites, satélites. ¿Vale?